Momentos estamos pasando lo que es Denny Creek, el arroyo de Denny Creek, y continuamos avanzando. Y pues aquí vamos siguiendo al guía Juan Carlos Guerrero, que ya lo tenemos al frente. Así que bueno, esta es la entrada para que todos, ahí tenemos la información, main entries. Continuamos aquí ya en el lago de Melacqua. Sorprendente, tenemos un color del agua muy bonito, al color de mi camisa casi, pero bien. Aquí vamos. ¿Cómo vas, Ana? Muy bien, aquí. Ok. Hicimos 5 millas. Excelente. Un total de 3 horas. Muy bien. ¿Cómo va el guía? Perfecto. ¿Todavía, muy bien. ¿Todavía lleva fuerzas? Claro. ¿Qué pregunta? Bueno, aquí vamos. Así que lo estamos disfrutando. Y sobre todo, esta es nuestra vista de hoy, aquí en el lago de Melacqua. Seguimos aquí mirando el hombre de la cuerda floja, una distancia excelente. Bueno, un saludo a todos. Nos encontramos ya aquí una vez más con Ana y José, disfrutando de este lindo lugar. Así que bueno, ha sido una aventura sorprendente. Ana, ¿qué nos cuentas? Sí, estamos muy contentos. Llegamos al lago. Este lago se llama Melacqua Lake. Uh-huh. Nos tomó 5 millas, aproximadamente 3 horas. Nos vamos a quedar a acampar aquí. Ajá. Está hermoso el lago, el clima está perfecto, y en la mañana vamos a hacer otra caminata hacia uno de los picos. Wow. De las montañas. Bueno, en lo que tú estás explicando eso, sorprendente, les voy enseñando aquí a todos los suscriptores cómo es este lugar. Así que, ¿qué se puede hacer en este lugar, Ana? Aquí pueden venir a acampar, a nadar. Ajá. Pueden venir nada más por un rato. Eso. Está hermoso realmente. Es un lugar estupendo. Entonces, ¿cómo consideras este lugar, para dar una breve información? Sí, lo consideramos moderado. Moderado, sí. Uh-huh. Así que este es un lugar donde usted puede venir un día y puede regresarse rápido. Sí. La otra es que si usted quiere hacer una backpacking, uh-huh, lo que es quedarse aquí en este lugar y ir a otros lugares que están aquí mismo a los alrededores, bueno, puede hacerlo también. Así que bueno, es considerado moderado. Sí. Moderado. Así que pues bueno,
Esto es para ustedes de Vida Hiking y pues esperamos que les guste y pues bueno, seguimos hacia adelante y explorando con Vida Hiking. Pues este es el lugar donde estaremos como base para luego continuar en esta aventura. Así que pues bueno, hemos llegado y sorprendente.